Hola amigos, buenas tardes. Mirad, ¿habéis visto alguna persona más friolera que yo? Espero que no, porque yo como aquí nunca hace frío. Cuando está así el día un poquito, hay unos 15 grados, habrá unos 15 grados, pero viene el aire fresco de una zona que está por Teruel, que está lejos, pero llegan aquí el aire ese fresquito de nieve, allí están a 7 u 8 grados bajo cero, y yo lo noto muchísimo, soy súper, súper friolera. Bueno, voy a presentarme porque mucha gente no me conoce. Mi nombre es Paqui y nuestro canal es Suculentas del Mediterráneo. Si te gustan las plantas, considera suscribirte porque te vas a entretener mucho con nosotros. Somos una pareja de jubilados que nos gustan las plantas y nos dedicamos un poco pues a trasplantar, a mirar, a decir. Y entre todos los amigos del canal, entre todos hemos hecho, pues una sabía una cosa, otro sabía otra, y entre todos estamos aprendiendo unos de otros. Yo aprendo muchísimo de vosotros, ¿vale? Pues veréis, vamos a ir al grano porque yo ya sabéis que me enrollo mucho. Mirad, ¿os acordáis que el otro día os enseñé una mandala que le había comprado a Antonio Jesús? Yo sigo con mis, ¿cómo lo diría yo? ¿Sabes aquello que no te va bien y tú dices, pues yo por mis narices tengo que sacar, lo tengo que conseguir? Bueno, pues esta amiga mía que todos los años me regala, ahora la sacaré, Ricardo, no te muevas. Esta, no es que está malito, no quiere que lo diga, pero está malito. Bueno, pues tiene una contractura y no se puede mover de la espalda. Bueno. ¿Alguien me hace trabajar? ¡Qué mentirola! Dice que le hago trabajar mucho si estás ahí sentadito mirándome. Bueno, a lo que vamos. Esta amiga mía que todos los años me regala una, que el año pasado me trajeron unas preciosas, que fue cuando cayó el diluvio universal y se me pudrieron. Todos los años ya sabéis que me trae una. Y ella tiene las tiene en la montaña, ¿sabéis? En la montaña de Castellón, con tierra normal, me refiero a la tierra negra con perlita. Porque ellas no conocen todas estas composiciones que hacemos nosotros, porque a lo mejor en todo el invierno no van allí a esa casa que tienen en la Pobla Tornesa. La gente que es de por aquí sabrá dónde está más hacia el interior, más hacia la montaña. Bueno, pues allí, fijaros, esto le cuelga así, de tantas como tiene. Y entonces el otro día me mandó un mensaje y me dijo, he subido a la Pobla y te he bajado, como yo le comenté, porque ella me pregunta a veces, ¿cómo te van las mandalas? Y a mí con todo el dolor del corazón me sabe mal, porque podría mentirle, decirle, uy, bien, pero no, es que se me han muerto, Rosana. La pobre Rosana dice, cuando suba a la Pobla te traeré. Y me ha traído estas dos. Claro, esta, fijaros, a ver cómo la pongo yo, que parece que sea un trombo. Entonces, lo que voy a hacer es, esta sí, esta la voy a poner así, tal cual. Y esta la voy a cortar, pero voy a poner, porque es que claro, fijaros, es que no cabe y no voy a poner, ah, bueno, no, porque mira, y es con, ¿qué hago con esto? Pues lo voy a cortar, pero ese trocito que voy a cortar también lo voy a poner. Le voy a poner enraizador y como ahora en invierno las mandalas no se mojan, no se deben mojar, el agua ni olerla, vosotros diréis, a ti se te han muerto. Sí, pero yo la teoría me la sé, lo que pasa que luego, por lo que quiera que sea, el tiempo me traiciona, se pone a llover en una época que no corresponde, caen 200 litros por metro cuadrado y me las pudrió. Yo la teoría me la sé, pero hasta ahí, porque yo no las mojo en todo el verano, en todo el invierno, os lo prometo, para nada. Antonio Jesús, que sabéis muchos de que le conocéis, que él tiene muchísimas, yo siempre digo que él cría mandalas, tiene de todo, pero mandalas y preciosas como la que os enseñé yo el otro día. Pues él me comentó cuando le cogí esa, me dijo, acuérdate que el agua ni olerla, que esté cara al sol, siempre el sol durante todo el día, y si llueve alguna vez, se puede mojar un poquito. Pero aquí no llueve en condiciones, aquí cuando llueve, diluvia. Entonces yo la haré, no la regaré prácticamente en todo el invierno, y esta menos porque tiene que enraizar, ¿vale?
Entonces, con vuestro permiso, voy a cortarla. No sé qué voy a hacer con tanto rabo. Y lo voy a intentar meter en esta macetita aquí, esta de aquí. Porque no voy a coger una maceta así para estas dos. Bueno, voy a intentar hacer lo que pueda. Eso por un lado. Por otro lado, la tierra que voy a utilizar, ¿vale? No digo que se utiliza, que voy a utilizar para las mandalas es tierra negra con madera, con hojas, con que yo ya la compro así, que os lo he enseñado mil veces, y lleva ya perlita, pero yo le he añadido perlita para que drene mejor y se seque antes el sustrato. No sé si será bueno o malo, pero yo lo voy a hacer así, porque le pregunté a mi amiga, ¿pero qué tierra le pones? ¿Le pones acaso tierra de tu campo? Porque la tierra de la montaña de aquí, me imagino que como en todas partes, es más rojita, porque es más seca que la nuestra es más negra, ¿vale? Pero la de allí de la montaña, porque mis cuñados también tienen una casita en la montaña, cerquita precisamente de donde mi amiga, pues la tierra es más rojiza, ¿vale? Porque es tierra más seca. Voy a ver qué puedo hacer, amigos míos. Entonces, yo voy a ponerle esto de momento. La tierra negra con más perlita, ¿vale? Antonio Jesús me dijo una composición que él solía hacer, que yo hice, a las que le compré pequeñitas, y de las 40 me quedarán. No, papá, me quedan 5 o 6. Pero son igual de pequeñitas, claro, como no se pueden regar, igual de pequeñitas. ¿Cómo os diría yo? No hacen, porque claro, No desarrolla. no desarrollan al no poderse regar y tampoco se puede poner humus, abono, perdonad. Bueno, ya está, ya estoy aquí, que mi marido me hace reír y yo no lo puedo aguantar. Bueno, pues vamos a hacer eso, ¿vale? Él me dijo una manera de poner el sustrato. Yo en un principio lo vi muy complicado porque aquí de lo que él me dijo no hay mucho. Yo le dije, aquí solo hay pinos. Y total, que al final hicimos como él me dijo, pero tampoco van, no van ni cara al aire. Están igual, igual de las 40 me quedarán 5 o 6, no quedan Seguramente más. sea la humedad que lleva. Igual es el clima, ¿eh? Porque nosotros nos empeñamos en que, pues yo he visto en Almería que esta se cultiva de cine, pero a lo mejor aquí no. ¿Vale? Porque a lo mejor pues no es, no sé, la humedad es distinta, aunque todo es mediterráneo, a lo mejor la humedad es diferente. En fin, no sé cómo deciros, no, porque Almería tiene mar, papá, igual que nosotros, es mediterránea, Málaga es mediterránea. Donde ellos más o menos están, ¿vale? Es mediterráneo, con lo cual no tiene sentido lo que me pasa a mí. Entonces yo pienso que en algún momento le cogeré el tranquillo y os prometo que si hay algún, bueno, os prometo que si yo consigo saber cómo cuidarlas, ¿vale? Saber cómo enraizan, saber cómo todo, yo os lo diré, porque a mí me encantaría que nos dijeran de verdad cómo se hacen las cosas. Bueno, pues yo le voy a poner enraizador, que luego después de hacer esto, lo voy a enseñar, ¿vale? Lo voy a enseñar porque una amiga del canal me lo ha preguntado, me ha preguntado cuál uso, y yo uso uno que estaba en Amazon. Esto está limpito, que yo lo he limpiado, ¿eh? Estar tranquilitas, que yo lo he limpiado. Entonces, esto, que lo voy a hundir un poquito, le voy a poner también un poquito de enraizador a modo de sellado y a modo de, fijaros, pobrecitas, parece que estén enfadadas, una en cada lado, pero es que si no, a ver, le voy a poner también un poquito de azufre, porque me da un poquitín de miedo, porque como ellas ya sabéis que no quieren agua, bueno, pues así.
Tú ahí. Luego le pondré una piedra aquí que él te sujete bien sujeta, Bonica. Y ahora con esto, pues yo lo voy a poner, chicas, ¿qué queréis que os diga? El no ya lo tengo. El no ya lo tengo. Mira si hace días que lo tenía cortado, Rosana, que está muy sequita el otro lado donde estaba. Pues yo lo voy a poner así, sin enterrar más, porque si no, igual se me pudre. Y con lo mismo lo voy a poner en la parte de delante que mira al mar, que está el sol, cuando hay sol, que aquí hay muchas veces, ya lo sabéis, desde que sale hasta casi las 4 de la tarde les está dando el sol. ¿Vale? Entonces esto quería explicaros, quería enseñaros en cuanto a las mandalas que me han vuelto a regalar mis amigas. Papi, ¿pones el torno, por favor? A ver si en esta ocasión tenemos más suerte. Nosotros tenemos un grupito grande en Facebook, ¿vale? Que nos decimos, pues a mí, fíjate, yo la he pedido y se me ha. Y me. Pues de momento la tengo bonita. El otro dice, pues ahí yo le estoy diciendo adiós a la mandala, porque ya le caen las hojas y estoy diciéndole hasta luego, Lucas. O sea, que no es fácil esta suculenta aquí o en el Mediterráneo. Pero bueno, hay gente que le va genial y que a lo mejor la siembra en el suelo, como nosotros hemos hecho en el Arriate con muchas, y le va muy bien. Entonces, hijos, yo no sé exactamente cómo deciros cómo esta tierra la voy a quitar para que no le moleste a Ricardo tanta palangana, que yo sé que a él se le come la cámara. ¿Vale? Pues esta la voy a poner aquí. Luego le pondremos unos tutores ahí, ¿vale, Ricardo? Para que no se caigan. Y así, bueno, pues eso en cuanto a las mandalas. Mirad, una persona del canal me pregunta qué enraizante uso. Mirad, yo tengo este. Este enraizante dura muchísimo. Yo lo conseguí en Amazon. Lo comenté incluso a gente que me lo preguntó al principio y gente que sé que lo ha comprado, pero ahora no aparece en Amazon. Yo tengo este también, que es de la casa Masó. También es líquido y también te indica la cantidad que tienes que ponerle con agua. ¿Vale? Tienes aquí el. Espera, cariño. Tienes el medidor. Tienes unos guantes porque estas cosas suelen ser tóxicas y la cantidad que tienes que poner en 1 litro de agua. Y eso es de la casa Masó. Que la casa Masó. ¿Qué pasa? Ay, perdón. Que la casa Masó también es muy buena casa. Pero yo esta que tengo desde el principio porque dura muchísimo, esa la conseguí al principio porque lo vi en un tutorial. No me hagáis decir en qué tutorial lo vi, pero vi que utilizaban ese y no conocía otro, entonces lo compré. Mi marido ya me está diciendo que lo aparte. Pues yo, obediente, lo aparto. Ahí, ¿veis? Muy bien. Vamos con más. Otra señora del canal comentó que este Aeonium, el Castelló Pavae, le había puesto un, ¿cómo se dice, papá? Un hongo, y que con alguna rosetita, el mío era así, precioso. Pues me pasó, yo le contesté, a mí me pasó lo mismo, para que vea que no miento, que es verdad. Cogí unas rosetitas que pude salvar de todo aquel grandote que tenía. Y están cogidas, pero claro, de la planta que yo tenía a lo que hay ahí es nada. Pero bueno, lo salvé, ¿eh? Ya crecerá, efectivamente, como tú dices, Ricardo. Muy bien. Luego mirad esta, que yo la tengo como una Echeveria Olivia, está llenita miradlo, de hojitas secas. Pero no os la enseño porque esté llena de hojitas secas. Ahora os diré.
El otro día cogimos unas macetitas para poner, vamos, para cambiarlas, eso que digo, vamos a cambiarlas que se le ha quedado pequeña. Y cuando ya la teníamos aquí encima de la mesa, como las tenemos ahí en el invernadero, en la parte de abajo de las mesas, le digo a mi marido, mira lo que hay. Había una oruga, espera, te lo enseño, papá. Había una oruga inmensa en la maceta vacía. Entonces, esta plantita tiene, ahora os lo enseñaré, dejadme que ya que la he subido, le quite un poco. Esto parece que se haya crestado, que, ¿verdad? Que a mí me encanta, ¿ves? Parece que esté crestadita. No le puedo limpiar bien porque me sabría mal. Esperaré que crezca un poquito más. Pues tiene un montón de, como si fuese cositas negras, ¿vale? Como si fuese puestas de algo o de posiciones de algún bichito o algo. Eso, pues ahora os voy a decir. Yo sabéis que utilizo generalmente cuando es cochinilla, utilizo en vez de directamente el alcohol, porque aquí hay mucho sol y no lo podría poner nunca, o las tendría que tener siempre castigadas en un sitio de sombra, cuando a ellas lo que más les gusta es el sol. Bueno, pues ahora tengo preparadito aquí. Mirad, este es igual que este, ¿vale? Estos son botellitas que este es de Antical y este de otra cosa que yo compré, ¿vale? Pues este es el alcohol al 70, ¿vale? Y para distinguirlo, como yo le dejé a mi nieta Paloma una temporada que me tenía que humedecer, ¿ves que pone Paloma? ¿Se ve? Claro, Cari, por eso lo hace el tiempo. Bueno, pues Paloma, cuando yo me voy de viaje y se quedan aquí, es la que me humedece las hojitas que pueda tener. Pues en este que pone Paloma hay agua con jabón potásico y alcohol, ¿vale? Pues todo este rollo os lo cuento porque el jabón potásico va muy bien para lo que son las orugas, las polillas y los gusanos. Nosotros lo fumigamos ahora, si quiere salir, sí. Nosotros lo fumigamos hoy precisamente, no hay sol, ¿vale? Y el jabón potásico, si hay algún gusano, se encarga de eliminarlo, ¿vale? Entonces, el sistémico me gusta a mí mucho utilizarlo en verano cuando hace sol, porque ya sabéis que si las fumigamos no les debe de dar el sol. Pero como hoy está el día así un poco nubladito y aparte el sol de ahora no es tan caliente, yo sé que si hay un gusanito que me está haciendo sus deposiciones en mis plantitas, el jabón potásico se lo va a cargar. Y lo siento en el alma, pero hay mucho pasto para que vengan a mis plantitas. A ver que me organice porque Ricardo ahora mismo ya me está diciendo, quita esto que me tapa la cámara. Y yo antes de que me lo diga, lo hago. ¿Vale? Bueno, pues eso es el azufre, esto es la tijera que tengo que limpiar con alcohol, que no con el de Paloma, sino con alcohol. Pues Paloma es la que se encarga de atender a mis plantitas cuando ellos se quedan. Y mi nieto Hugo, que es el de mi otro hijo, es el que se encarga de atender a mis perritos cuando yo estoy fuera, porque a él le encantan. Y yo siempre le digo, cariño, ¿tú le darás esto a los perritos o alguna medicina? Y pues él encantado. Así que, como nosotros ahora viajamos, bueno, mirad, esto es una echeveria subrígida, que como veréis, la pobre está llenita de hojas secas. Pero esta echeveria tiene muy mala gaita, porque se le secan, ahora veas, todas, pero empieza a secarse a trocitos y muchas veces tiene la mitad seca, como aquí, y la mitad que no.
se ve, Ricardo, Sí. entonces no sabes qué hacer. Pues yo la voy a sacar de aquí, que tiene mucho tiempo. La voy a sanear. Como la tengo en el invernadero, ¿sabéis? Esta tierra tiene mucho tiempo. No se le ve plaga, ¿eh? Porque la he tratado, las cosas como sean. Tiene hijuelos que no se pueden desarrollar bien porque todas estas hojas a mitad, como yo digo, no las dejan emerger. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vosotros diréis, ¿en invierno y haces eso? Sí, porque aquí no hace mucho frío. Las noches, hasta ahora, no hemos bajado de 6 grados. Y en el día, hasta hoy que estamos a 15, habíamos estado, si veis la televisión, a 18, a 17, a 20. Y eso va y viene. Ahora porque vi dicen que viene una dana. Una dana es una depresión atmosférica que vi suele venir con mucho viento, con mucha agua, pero claro, a lo mejor no te especifican que sea precisamente en la ciudad de Castellón donde va a caer el agua, no se sabe. La dana pasará, igual descarga aquí, que descarga en las Islas Baleares, que descarga. Primero pasará por casa de Jordi y Ay. luego vendrá a verte a ti. Jordi, ¿has oído lo que dice Ricardo? Mañana seguro, mañana. Jordi dice que Ricardo dice que primero pasará por tu casa y luego vendrá a vernos a nosotros. Llega a Cataluña y luego baja hacia Valencia. Jordi dice que está intentando, ya les toca las plantas regarlas, pero está intentando esperarse un poco precisamente porque se espera esto. Mira, esta se ha soltado, pero tiene raíz. Se la pondremos al lado. Espera, que yo digo tiene raíz y la quito y Ricardo me dice luego, cariño, no se ha visto. Mirad, ahora mismito que la limpio, os enseño. Mirad, ¿veis que tiene raíz? ¿Eh? Y está muy bonita. Pues veis como yo os digo que esta planta empieza a secarse y hasta que llega aquí al final, no os podéis imaginar el tiempo que transcurre. Entonces, claro, no sabes qué hacer. Sí que es cierto que está fastidiando a la planta. Voy a probar con las tijeras de Jordi, que él siempre me dice, ¿por qué no las usas? Y yo, Jordi, tengo que ser sincera, porque no sé, se me apodera. Yo con mi tijerita pequeñita y fea, ¿vale? Que esta también me parece que la voy a quitar, porque también, mirad, también tiene raíz. Ahora os mismito os lo enseño. Se ve. Ahora esta, claro, esta es buenísima, pero tendría que estar practicando un año para hacerlo bien delante de vosotras, porque es que se me apodera, os lo juro. Yo quiero, él dice, sale muy bien, sí, porque tú has practicado, Jordi, pero yo no he practicado, ni lo he visto usar. Él me la trajo como tipo forceps para quitar las hojitas que no salen del todo, como esta, por ejemplo. Pero yo no las sé usar bien. Entonces, no pasa nada, porque yo a esa le hago esto. ¿Vale? Entonces, esa, ¿ves? Que tiene también raíz, cariño, la voy a poner ahí. Esta nos la regaló un amigo de mi hijo Alexis, que se llama Jordi. No, que se llama Ricardo como tú. ¿Eh? Lo conoces tú también, que se llama Ricardo como mi marido, que también es coleccionista, que tiene preciosidades, y me la regaló él con un montón de hijuelos que yo repartí. Ya sabéis que yo todo lo que puedo, pues lo reparto. Entonces lo repartí. Y me quedé con estas dos. Y estas dos, no os podéis imaginar la miseria que cogen. No me digáis por qué cogen tanta miseria. Luego, como empiezan a. Es como la canté. ¿No os pasa con la canté que empieza así, por la parte de arriba, y hasta que llega al final se está alimentando de la planta? Pero también no es bueno que la quites, dicen.
Por lo tanto, yo no sé nunca qué hacer. Si yo te pudiera a ti sacar limpia, qué va. Esta tiene muy mala gaita. Y tiene ahí un bebé. Míralo, papi, ¿lo ves? Y me sabe mal a mí, con estas tijeras que yo desconozco. Jordi, tienes que venir a mi casa y darme una clase magistral. Pero vivimos muy lejos, ¿verdad, corazón? Perdonadme porque me estoy demorando, pero es que yo me gustaría, ya que la he sacado y la he sacado de su sitio, me gustaría dejarla bien. Ricardo me está ya diciendo que estamos utilizando mucho tiempo. Pero bueno, lo siento de verdad. Vamos a cortar un poco estas viejas, porque estas sí que son viejas, ¿eh? Estas tienen lo menos 3 años. Y ahora quito de ahí y lo voy a poner en esta que ya me había preparado. Disculpadme, que yo os prometo que no pretendo hacerlo nada largo, pero una vez sacas una plantita de su sitio, lo normal es que la ubiques y que la pongas bien. ¿Nos parece? A ver, corazón. La voy a poner así, no la voy a hundir más por el hijuelo que tiene y al alrededor le pondré esos dos hijuelos que se le han soltado. ¿Vale? ¿Veis que esta tierra ya es la tierra que utilizamos para las echeverias y para las graptoverias? No es como el de la mandala. ¿Vale? Esta ya es distinta. Pues aquí pondremos esta. Que no pondré todas juntas. Pues casi que sí, fíjate lo que te digo, porque utilizar otra entera. Mira, esta la voy a poner aquí. Y ahora voy a descubrir esa que tiene el mismo problema, tiene mucho tiempo, estaba muy mal, he quitado todas las hojitas, ahí tiene como dos o tres botoncitos de hijuelos, pero se inician ahora. A ver si se pueden enseñar en la cámara, esa la pondré ahí, ¿vale? Son todos raíces, ¿lo ves, papá? Porque lleva mucho tiempo en ella. Y es una planta tan bonita cuando está bonita, pero madre mía, cuando empieza a hacer eso de las hojitas, esperaros y os enseño los hijuelitos y veréis. A ver, papá. Están ahí. ¿Lo ves? Que empiezan ahora, claro, ahora es invierno. Cuando llegue la primavera, dirán, allá voy. Pero es que estaba pobrecita, llenita de hojas secas, todas así como esta. Pasa que yo cuando paso a su alrededor, siempre que las veo así un poco mal, siempre quito alguna hojita. Entonces no lo habéis podido ver tan mal como estaba, pero os prometo que estaba fatal. Así que esta la pongo también en el mismo. En el mismo recipiente, en la misma macetita, y así no tengo a esta aquí sola, muriéndose de asco. Mirad, aquí hay otra chiquitina que no tiene raíz. Vamos a ver si quiere coger. Yo le pondré enraizador y la pondremos también en aquella macetita. ¿Veis? Ahí. Luego la mostraremos bien. Y yo esta lo que le haría de verdad es cortarle el tallo. Lo que pasa que no es época, porque tiene muchas, como muchos, pero está sano el tronco, ¿eh? Y me sabe mal. Me sabe mal, pero yo la cortaría por aquí.
Tú no, pero es que a ti todo, tú eres peor que yo. No, porque estamos en invierno. No, 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 porque tú Llega la primavera. eres peor que yo. Mira, voy, le digo, voy a decapitar esta, Ricardo. No, no la decapites, esa no, todas, todas le duelen, todas le duelen. A mí también, pero a veces es para hacer más, no es que tú quieras. Para probar, porque así también luego podemos decir, oye, pues mira, lo hicimos. Qué malo eres. Eres muy malo. ¿Sabes lo que me está diciendo? Que soy una carnicera, porque quería decapitar. Bueno, no pasa nada, cariño. Hermano, Ay, qué malo eres. ¿Te has puesto micro? No, ¿verdad? Porque así no te oyen. Muy bien, así se hace, así. Muy bien. Que me ha llamado manos tijeras. Cuidado, ¿eh? Bueno, pues esa es la. cartelito. Esa es la subrígida. Sí que lo había, pero lo he tirado. No, no, papá. No corresponde ahí. ¿Eh? Sí, porque la tengo que buscar. Pero no me digas que todas esas hojas, ahora no porque es invierno, pero todo esto feo, se lo tengo que quitar. Bueno, pues hasta aquí, porque quería poner esta, pero Ricardo dice que para mañana. Dame esa azulita que tienes a tu lado, cariño mío. Vale. Bueno, perdón, pero esta, ya que me la había preparado, la voy a hacer también. No sé el nombre, porque lo he puesto en. Lo he puesto en mi aplicación, que nunca me dicen los nombres como corresponde, no sé cómo se atreven a cobrar, y me dice que es la Superboom. Y yo considero que esta no es la Superboom. Está muy estirada porque quiere, porque os prometo que está en un sitio pleno sol. Pero mirad de esa hojita la cantidad de hijuelitos que le ha sacado, Sí. ¿eh? Entonces, ya que me la había preparado, no es un dolor de corazón no ponerla, pues la voy a poner. Esta es de José Manuel, efectivamente, que una señora me ha dicho que alguna vez les enseñé, y sí, a veces me acerco y digo, uy, mira, esta era de José Manuel. Uy, esta también, pero buscando el sol, buscando que no te se enfríen, buscando la sombra. Buscando el techo que no se mojen, las he mezclado todas, las suyas y las mías, pero algunas sí que sé que es de él y os la mostraré esta primavera para que veáis lo bonitas que están. También es cierto que alguna este verano se ha ido. No, son de José Manuel. ¿Eh? Regalo de José Manuel. Regalo, que es un amor. Un amor. Yo le mandé una felicitación para Navidad a él y a su familia, y me contestó con unas palabras más cariñosas. De verdad os digo que es un amor. Y este, que ya tiene raíz, ahí tiene un bichejo, porque tiene un agujerito. Y no es cochinilla lapa, es que algo se lo ha comido. ¿Lo ves, papá? Sí. ¿Se ve o no? Y tiene raicillas. Es que se ve borroso. ¿Se ve borroso? Bueno, Bueno, ya terminé, ya. no sé si lo pondré ahí. Bueno, pues amigos, ya terminé, ya no lo hago más largo y perdonad.